que el mundo no volverá a ser el mismo. Debo confesarles que no lo tengo tan claro. Es innegable, si recordamos a nuestros padres y abuelos, que vivimos, crecemos y progresamos entre guerras, crisis y pandemias, o viceversa. Esto no es ninguna novedad. En realidad, se nos olvida con demasiada frecuencia que los autodenominados sapiens somos también, y antes, conflictivos y vulnerables, ambas características por naturaleza. La novedad actual es el modo de abordarlo. Frente a la plaga del nuevo coronavirus, la inteligencia colectiva y el esfuerzo conjunto consiguieron vacunas protectoras para miles de millones de personas en apenas 10 meses, cuanto antes tardábamos unos 10 años, una velocidad de vértigo para un esfuerzo ingente. Ahora, en la descarnada toma territorial de Ucrania con tanques, hemos tardado menos aún en aprender que las guerras del siglo XXI, retransmitidas en directo con Google Maps y TikToks, no se resuelven solo con vehículos blindados, misiles o amenazas atómicas. Además de inteligencia militar, ciberataques y drones silenciosos, hemos visto surgir, entre los humos del combate, innovadoras armas de economía nuclear que afectan con precisión al núcleo central de las economías, como son la congelación de activos del Banco Central Ruso, el bloqueo de transacciones bancarias y embargos, sean o no, de oligarcas. O sea, después de dos guerras mundiales, la última hace 80 años, innumerables crisis y varias pandemias, gripes, humana y aviar, sida, coronavirus, vivimos y estamos viviendo en directo la muestra, somos testigos de lo complejo, delirante e inestable que puede llegar a ser este mundo que no para de girar. Y hemos aprendido también todos que en estos trances, en todas estas situaciones difíciles para las personas, la economía está siempre en el epicentro y adquiere un indudable papel protagonista. Los asiduos a estas conferencias saben muy bien que el Cercle de Economía de Mallorca tiene un alto nivel de autoexigencia, que siempre intentamos convocar a los mejores para obtener las mejores ideas. Así, para hablarnos de economía en tiempos tan convulsos y hacerlo bien, para orientarnos en los sistemas financieros actuales y futuros, hemos inventado y aceptado a un auténtico número uno, y no es una figura retórica, a un experto reputado y estimado, Juan Carlos Ureta Domingo, abogado economista, un hombre perito en el arte de la inversión y de los mercados. Fue número uno de su promoción y premio nacional fin de carrera. Con 24 años ya era abogado del Estado, tras acumular premios por ese brillantísimo currículo. Se hizo agente de cambio y bolsa y, como no, también con el número uno, tuvo la oportunidad de ser notario, pero eligió el riesgo de los mercados y, visto los buenos resultados, está claro que sabe invertir. Juan Carlos descubrió pronto la lógica de la inversión, fundó Renta4 y hoy, 36 años después, sobrevive como una de las primeras autoridades del sector. Es presidente de Renta4 Banco, el primer banco español independiente especializado en mercados de capitales que, lógicamente, cotiza en bolsa. Ha sido presidente del Instituto Español de Analistas Financieros, presidente asimismo de la Fundación de Estudios Financieros y miembro del Consejo de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid durante 20 años. Pero creo que ya tenemos suficientes números uno y presidencias destacadas para acreditar lo mucho que sabe. Así que permítanme que esta noche quiera resaltar algo más personal. Casado con tres hijos, dos niñas y un niño. Sus clientes y las personas que forman parte de la familia Renta4, así se autodenominan,
Saben bien que es un comunicador minucioso, pedagogo. Fue profesor de Derecho Civil en Deusto unos años. Preciso y excelente, y que adereza su saber y altura intelectual con un estilo humanista y accesible. Es el tipo de personas capaz de llamar en un fin de semana para interesarse y ayudar si vienen mandadas. Maneja, pues, a la vez y con destreza, valores bursátiles y valores humanos. La Fundación Renta 4, que facilita el acceso a la educación a personas sin recursos, es otro claro ejemplo. Juan Carlos escribe, piensa y lee, o lee, piensa y escribe. Los libros comparten su vida. Y hoy nos regalarán uno con la recopilación de sus artículos. A estas alturas de la presentación, que ya termino, quizá ya no les sorprenda que nuestro orador de esta noche, como ejemplo vivo de e-conocimiento, afirme convencido que invertir bien no es tan difícil. Pero no solo hay que saber matemáticas, sino que principalmente hay que leer mucha historia. De momento, está hoy con nosotros para ayudar a seguir escribiendo la historia del Sergio. Gracias, pues, en nombre de todos los presentes, Juan Carlos, gracias Marga, José y yo, gracias Juan, por aceptar nuestra invitación y estar esta noche aquí con todos nosotros. Gracias, Juan Carlos, por el regalo del libro que después se lo daremos. Y sobre todo, muchas gracias por tu disponibilidad y por orientarnos en estos tiempos de dificultad e incertidumbre. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido al Centro de Economía de Mallorca. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Cercle de Economía de Mallorca por la invitación a compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la economía, las empresas y los mercados financieros en este inicio del siglo XXI. Es un placer, además, hacerlo personalmente y presencialmente tras dos años de espera, porque esta conferencia estaba programada inicialmente para abril de 2020 y por razones obvias en aquel momento no se pudo celebrar, pero es una buena noticia que finalmente hoy podamos celebrarla. Y lo hacemos en un momento efectivamente muy especial, como decía José al principio, porque justo cuando el mundo parecía que empezaba a salir de la pandemia y a recuperar una cierta normalidad, una crisis geopolítica, en esta ocasión la invasión de Ucrania, vuelve a provocar una gran inquietud y una gran incertidumbre. No solo por los impactos inmediatos de la subida del precio del petróleo y de otras materias primas en la inflación y en el crecimiento económico, sino también por los efectos de segunda ronda que este conflicto sin duda tendrá. Todo indica que aunque se alcanzase en breve una solución negociada que ponga fin a las hostilidades militares en un plazo corto, este conflicto tendrá impacto de largo alcance en la globalización y las relaciones entre los distintos bloques económicos. Por eso, dos años después, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de mercados financieros, pero vamos a hacerlo en un contexto diferente, en un contexto en el que hemos aprendido que la economía, los mercados, las empresas deben estar preparados para recibir de forma periódica impactos externos, a veces inesperados y muy intensos, y que deben también aprender a vivir en un entorno de transformación permanente e intensa. Porque efectivamente, si queremos resumir en una sola palabra lo que ha sido el siglo XXI desde que empezó hasta ahora, esa palabra es transformación. Una transformación que ha convivido en muchas ocasiones con episodios traumáticos como la caída de las Torres Gemelas, la guerra de Irak, la quiebra de Lehman, la casi ruptura del euro el año 2011, la pandemia el año 2020 y ahora la guerra en Ucrania. Una transformación, como digo, que ha coincidido con esos episodios traumáticos, pero que esencialmente ha sido impulsada por las sucesivas oleadas de innovación tecnológica
y que se ha acelerado aún mucho más después del COVID. Bueno, pues lo que me gustaría hablar esta tarde es de esas transformaciones de la economía en el siglo XXI y en el mundo post-COVID, de los desafíos y oportunidades que plantean para la economía, para las empresas y para la mayor inversión esas transformaciones. Y vamos a empezar por lo primero, con las transformaciones. Transformaciones que ya se estaban dibujando antes de la pandemia, pero que el COVID ha acelerado y ha hecho irreversibles. La pandemia, que fue, ha sido y es un drama humano, una tragedia, pasó a ser vista de forma muy rápida como una gran oportunidad, una oportunidad de cambiar positivamente la economía, de cambiar positivamente el mundo y de generar o crear un modelo de crecimiento económico sostenible, un modelo de crecimiento económico mejor, más respetuoso con el medio ambiente, más digital, más social y, en definitiva, mejor. Se pasó muy rápidamente del shock y de la inquietud inicial o iniciales al optimismo. Un optimismo que aumentó más por ese descubrimiento de las vacunas en un periodo efectivamente muy breve, un periodo inferior a un año, y por el hecho de que la economía mundial global, a pesar de haber un confinamiento de casi 2/3 de la población, pues realmente siguió funcionando sus variables básicas. La lectura inicial de esa transformación positiva fue muy, muy optimista, muy complaciente, yo diría que incluso un tanto ingenua. Se creó una especie de mundo Disney, se creó una idea, se hablaba mucho del Green New Deal por comparación con el New Deal de Roosevelt de los años 30 del pasado siglo, que permitió salir de la Gran Depresión. El foro de Davos habló del gran reinicio, del Great Reset. Y la idea dominante realmente era que iba a haber un giro muy positivo en la vida a raíz de la pandemia y sobre todo a raíz de esa oportunidad que ofrecía la pandemia de ir a un mundo mejor. En cierto modo se creó una ilusión de que venían otros happy 20s, otros felices años 20, como los años 20 del siglo pasado, ¿no? Bueno, y en ese contexto se producen en paralelo como dos procesos que dan lugar a lo que a mi juicio son las dos grandes novedades del mundo post-COVID y del siglo XXI en realidad desde el punto de vista económico. La primera novedad es que se produce el primer proceso es que hay un mundo de innovación, un mundo de creación de valor movido por la revolución tecnológica, por la disrupción tecnológica transversal y permanente, que da lugar a la división de la economía en el mundo que llamamos en K, en una pata hacia arriba y una pata hacia abajo. Era una gran divergencia entre aquella parte de la economía que crea valor, que va hacia arriba, que prospera, y una parte de la economía que queda olvidada y que va caminando hacia la irrelevancia o incluso la desaparición. Lo primero es, por tanto, el mundo en K, por esa revolución tecnológica, transversal, disruptiva y permanente. Lo segundo es que el experimento monetario que de alguna manera se había iniciado con motivo de la quiebra de Lehman, ese experimento que se llama las políticas monetarias ultra expansivas o las políticas de easy money, de dinero barato, basadas en la expansión de la cantidad de dinero en el sistema y en los tipos de interés cero, ese experimento monetario de alguna manera se hace ya permanente, estructural e irreversible. Voy a referirme brevemente a esas dos esferas, empezando por la última, por el experimento monetario, ¿no? En marzo de 2020 llega el COVID, hay un gran shock, y los bancos centrales inyectan enormes cantidades de dinero a la economía para combatir los efectos de la pandemia. Se sigue el mismo modelo que se había seguido en la quiebra de Lehman, a pesar de ser crisis muy diferentes, la crisis financiera de inmobiliaria de Lehman y la crisis del COVID, pero se sigue el mismo modelo, solo que llevado realmente a una escala exponencial. La Fed americana, la Reserva Federal americana, dobló directamente su balance. El balance de la Fed más o menos había pasado de 1,5 trillón millones de millones de dólares el año 2008 a 3,5. Y directamente en abril de 2020 pasó a 8 trillones, es decir,
se meten en la economía directa, en la americana directamente 4 millones de millones de dólares, prácticamente un 25% del PIB americano, y además de golpe, realmente es una medida monetaria extraordinaria. El Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, tras algunos titubeos iniciales, la noche del 18 de marzo del año 2020 tuvo que comparecer a las 12 de la noche para anunciar que el Banco Central Europeo ponía en marcha el llamado programa pandémico para combatir la pandemia y que inyectaba directamente a la economía 1,75 millones de euros. Es decir, son medidas realmente que nunca se habían conocido en la historia. Realmente en Estados Unidos, para dar otro dato, los diversos programas que hizo el gobierno americano, tanto en la última etapa Trump como en la primera etapa de Biden, hasta la Semana Santa del año 2021, totalizaron 6 trillones de dólares, 6 millones de millones de dólares en muy poquito tiempo, prácticamente un 30% del PIB de Estados Unidos, que son 21 trillones de dólares aproximadamente, ¿no? Quiere decir que realmente son medidas extraordinarias en la cuantía, pero también en la forma en que se hicieron. Realmente lo que se hizo fue, en el caso de Estados Unidos, el llamado helicóptero monetario, es decir, a cada ciudadano americano le llegaron varios cheques de 1.000 o 1.200 dólares para que lo gastase, para que gastase ese dinero. Dinero gratis que no había que devolver, el llamado helicóptero monetario del que habló Friedman, ¿no? Bueno, realmente eso marca un antes y un después en el plano monetario. Y el antes y el después es que las políticas monetarias de asistencia financiera a la economía con dinero abundante y barato, a tipo de cero, se convierten en estructurales, en permanentes, en irreversibles. ¿Por qué? Pues básicamente por tres motivos, ¿no? Primero, porque la enorme escala que alcanzan esos programas, esas políticas monetarias, hacen de facto que no tengan marcha atrás. Es decir, una marcha atrás, una retirada de toda esa liquidez provocaría una recesión global que realmente sería insoportable para la sociedad del siglo XXI. Por tanto, no se puede ya volver atrás. Cuando uno ha hecho esas enormes inyecciones, no se puede volver atrás. En segundo lugar, porque vamos a una economía que ya está muy endeudada y que en una gran parte de la población va a ser subsidiada de forma permanente. Hay mayor longevidad, hay mayores asistencias sociales en todos los ámbitos, educativo, sanitario, pensiones, etc. Vamos a una economía que en una parte de la población va a estar permanentemente y crecientemente subsidiada. Y eso requiere, de nuevo, asistencia financiera de los bancos centrales. Tercer motivo, porque los bancos centrales han dejado muy claro desde abril de 2020 que suministrarán toda la liquidez que sea necesaria a la economía siempre que haga falta. Por tanto, esas políticas monetarias dejan de ser una medida de choque ante un shock externo, como fue la quiebra de Lima o como fue el COVID, y pasan a ser ya políticas que forman parte del arsenal ordinario de los bancos centrales. Mario Draghi, cuando se despidió en noviembre de 2019, antes del COVID, del Banco Central Europeo, en la rueda de prensa una periodista le preguntó, le dijo: señor Draghi, ¿qué es lo que ha cambiado realmente en estos 8 años que usted ha sido presidente del Banco Central Europeo? Y Mario Draghi dijo: lo que ha cambiado es que cuando yo llegué los tipos estaban muy bajos, a cero, pero todo el mundo creía que iban a volver a subir. Y ahora que me voy, todo el mundo sabe que nunca van a volver a subir. Luego volveremos sobre esto, porque ahora hay mucho ruido de subida de tipos y por tanto lo comentaremos, ¿no? Pero realmente lo que quería decir aquí es que las políticas monetarias expansivas en esa escala es una novedad, es un experimento novedoso del siglo XXI, pero que en mi opinión creo que se han hecho irreversibles tras el COVID. Y eso lleva también a algo muy, muy importante de entender, yo creo, y es el deterioro constante del valor del dinero en términos de capacidad de compra. Podríamos aplicarlo a muchos activos, a la capacidad de compra de inmuebles, a la capacidad de compra de empresas y de todo tipo de activos. Pero a mí me gusta mucho esta imagen porque creo que refleja muy bien este deterioro enorme de la capacidad de compra del dinero. En octubre del año 2018, hace 4 años, no llega,
se subastó en Sotheby's un cuadro del artista callejero Basqui, que era un artista que inicialmente pintaba en las calles grafitis, pero luego ya ha empezado a ser un artista cotizado. Y ese cuadro era, que ven ahí a la izquierda, que se llama Girl with Balloon, es decir, niña con globo, ¿no? Y ese cuadro tuvo la curiosidad, si quieren llamarlo así, de que se vendió por 1,4 millones de dólares, pero nada más ser adjudicado, nada más tocar la adjudicación, tenía una máquina detrás del cuadro y el cuadro se rajó, es decir, directamente quedó, como lo ven, en la parte derecha, ¿no? Y bueno, la gente pensó que era un escándalo, que realmente habían engañado al que lo había comprado y había pagado 1,4 millones de dólares. Pero ese mismo cuadro, ya roto, ya rajado, se volvió a subastar hace muy poquito tiempo, realmente en el año 2021, el 14 de octubre del año 2021, hace unos meses, ¿no? Y también por Sotheby's, ¿no? Y esa segunda subasta, 3 años después, se pagó 24 millones de dólares, de 1,4 a 24. Es decir, yo no sé si la cotización de Basqui había subido mucho en ese periodo o no, posiblemente sí, pero creo que es una muestra muy gráfica del deterioro del valor del dinero que estamos viviendo en el mundo actual y que creo que vamos a seguir viviendo, ¿no? Y realmente eso es una forma muy gráfica de ver ese experimento monetario en el que el mundo hoy está ya metido y de alguna manera, como digo, en mi opinión, de forma bastante irreversible. Quiero decir que esto va a formar parte del, digamos, del ambiente, del paisaje económico del siglo XXI. Ese es el primer proceso. El segundo proceso, o la segunda esfera, que a mi modo de ver constituye la segunda novedad importante en este siglo XXI, en este mundo post-COVID, es una esfera como paralela, ¿no? Que se mueve en paralelo, que muchas veces también conecta con la anterior, ¿no? Y es un proceso que también se acelera con la pandemia, y es un proceso que realmente se basa en esa innovación, disrupción tecnológica permanente que genera cambios enormes en los estilos de vida, en los modelos de negocio y también en la economía. Y esencialmente vuelve a eso que llamamos un mundo en K, un mundo divergente, un mundo en el que hay una pata de arriba de la K, en el que está la parte de la economía que prospera, que genera mucho valor, la parte de abajo de la K, en la que está la parte de la economía, que por no conectar con ese mundo post-COVID, con esa disrupción, pues se va quedando atrás, se va quedando sin valor y a veces incluso desapareciendo. Y esto es un proceso que es muy transversal, afecta a todos los sectores, ya hablemos del automóvil, movilidad, ya hablemos de las telecos, ya hablemos del mundo de la información, o medios de comunicación, ya hablemos del mundo del entertainment, ya hablemos de la industria, inmobiliario, etcétera, etcétera. Hay como esa pata de arriba de la K, un mundo que se incorpora a la disrupción, a la innovación, y esa pata de abajo de la K, el mundo que se queda atrás y que es un loser, es un mundo realmente de ganadores y perdedores, que en el mundo americano lo llaman los exponential winners y exponential losers, porque los ganadores y perdedores no son, son exponenciales, es decir, es que el perdedor se queda realmente fuera de juego, ¿no? Y se crea esa divergencia, ¿no? Y los mercados financieros acentúan todavía más esa divergencia, porque la enorme cantidad de dinero que los bancos centrales inyectan a la economía va a los mercados financieros, pero no se distribuye por igual, no va por igual a todas las compañías cotizadas o no cotizadas, no se distribuye por igual, va a las compañías que el mercado o los inversores entienden que conectan con ese mundo post-COVID, con ese futuro, con esas temáticas de futuro, llámese salud, telemedicina, llámese medio ambiente, nuevas energías, energías renovables, llámese digitalización, llámese agua, etcétera, longevidad, etcétera. Es decir, temáticas que se entienden que son creadoras de valor a futuro, y el dinero no va a las temáticas que se consideran antiguas, que se consideran del mundo antiguo y que se consideran que no van a crear valor.
Y eso genera una divergencia en las propias bolsas. El año 2020, la bolsa Nasdaq americana de compañías tecnológicas subió un 44%. Sin embargo, el Eurostoxx europeo bajó un 15%. El año pasado, 2021 ya, también vimos divergencias enormes tanto entre los valores como entre las bolsas. Las bolsas americanas, de nuevo, con un componente muy elevado de compañías tecnológicas, pues tuvieron un comportamiento realmente extraordinario. Es decir, el Standard & Poor's marcó 70 máximos históricos de 260 sesiones, algo que no había ocurrido nunca en la historia de los mercados, etcétera, etcétera. Realmente vemos esa divergencia. Lo interesante es que los mercados, al actuar así, lo que están haciendo es que están, de alguna manera, acentuando todavía más esa divergencia. Cuando los mercados meten mucho dinero en Google, o en Amazon, o en Apple, o en Microsoft, o en otras compañías, más pequeñas, menos conocidas, pero que igualmente meten mucho dinero, con ese dinero están dando a esas compañías una enorme capacidad competitiva. Si, por decirlo de alguna manera, Apple pues, tiene un valor, capitaliza, ha llegado a capitalizar casi 3 trillones de dólares, 3 millones de millones, cuando, por ejemplo, Telefónica capitaliza 20,000 millones de euros, 30 mil millones de dólares, pues realmente Apple tiene una enorme capacidad para comerse el mundo, si me permite la expresión, porque realmente el valor en bolsa, la capitalización te da valor de compra y te da capacidad competitiva, te da una fuerza enorme. Es como tener realmente un misil a tu disposición muy, muy, muy potente. Por lo tanto, los mercados financieros están todavía acentuando más esa divergencia porque el abundante dinero inyectado por los bancos centrales no fluye de manera igual hacia todos, fluye de manera muy generosa hacia una parte de las empresas y fluye de manera menos generosa, a veces nada generosa, hacia otra parte de las empresas. Y crea unas divergencias enormes en la capitalización de las compañías, pero también crea una divergencia enorme en la capacidad competitiva de las compañías. Y crea ese mundo acá, ese mundo un tanto, yo diría, darwiniano, un tanto competitivo extremo, en el cual hay ganadores y perdedores. Es verdad que también, y es así, porque los mercados financieros siempre son así, se crean muchos excesos, muchas burbujas, muchos absurdos, se van creando algunas cosas incluso aberrantes, ¿no? Hemos visto todos estas monedas, digamos, criptomonedas, como el Dogecoin y otras con nombre de mascota de animal doméstico, ¿no? Que subían como las coins y no había nada detrás, realmente no había nada de nada de nada, ¿no? Hemos visto muchos excesos en el año 2021. Pero a la vez de los excesos hemos visto cómo los mercados se van orientando a una economía de futuro y a una economía del pasado. El economista austriaco Joseph Schumpeter hablaba de la destrucción creativa, ¿no? Él decía que el capitalismo se mueve a base de innovación, pero que bueno, si alguien innova, eso destruye mucho valor, luego los demás ya le copian y hay ciclos de creación de valor y destrucción de valor en el capitalismo, ¿no? Una imagen algo menos armónica que aquella imagen de la mano invisible de Adam Smith cuando hablaba de que al final los mercados buscan siempre el equilibrio, etc., ¿no? Bueno, yo creo que la imagen de Joseph Schumpeter es muy adecuada a lo que está pasando en el mundo actual, en la economía actual. Pero a mí me gusta casi más que hablar de la destrucción creativa, hablar de la creación destructiva, de la innovación destructiva. Lo que está pasando es que las compañías innovadoras están succionando mucho valor de la economía tradicional. Y ahí hay un tema también interesante, y es que esa succión de valor, en principio, destruye más valor del que crea. Cuando una compañía innovadora, cuando WhatsApp pone gratis en el mercado los mensajes por móvil, al final está destruyendo mucha facturación de las compañías de telecos tradicionales, a cambio de cero en el PIB, porque no cobra nada. Entonces, en principio, la innovación genera esa destrucción de valor, esa asunción de valor, pero que es muy, muy destructiva, ¿no? Pero bueno, lo que me gustaría que nos quedemos es un poco con esa idea de la destrucción creativa o la innovación destructiva y esa idea de ese mundo en K, ese mundo de ganadores y perdedores como resultado
de una innovación tecnológica muy disruptiva y muy transversal en todos los sectores y que además se convierte también en permanente y estructural. Hay que decir que ni la expansión monetaria de los tipos cero ni la innovación tecnológica disruptiva son nuevos, ya existían antes del COVID. Lo que ocurre es que el COVID los ha hecho irreversibles y ya estructurales en la economía del siglo XXI. Bueno, esta es un poco las dos transformaciones que me gustaría contar. Y de alguna manera estamos en un momento en que parece que se ponen en cuestión ambas transformaciones, ¿no? Se dice, bueno, los bancos centrales, ha llegado la inflación, el verano pasado apareció la inflación, la guerra de Ucrania evidentemente va a provocar todavía una subida adicional de la inflación, porque las materias primas han subido, están subiendo, y por lo tanto los bancos centrales van a acabar con la era de dinero barato, van a acabar con las políticas monetarias ultra expansivas porque ha llegado la inflación. Los propios bancos centrales lo están diciendo, la Fed ha anunciado varias subidas de tipo de interés, el Banco Central Europeo todavía no, pero ya ha venido a decir y a decidir precisamente el jueves pasado, hace una semana, que el programa pandémico ya lo corta, ese programa que ha vivido antes, 1,75 millones de millones de euros, lo corta, y que el programa ordinario lo va a ir rebajando de 40.000 millones al mes a 30.000, luego a 20.000 y luego ya verá, ¿no? Como ya lo ha dicho, cómo va a seguir, ¿no? Y parece que ya, por tanto, el experimento monetario se acaba, ¿no? Y que ya ha llegado a su fin. Bueno, pues, honestamente creo que no. Creo que no se va a acabar. Creo que ha llegado para quedarse. Creo que realmente el experimento monetario, a pesar de la aparición de la inflación, ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse por las razones que antes ponía, ¿no? Porque, por los tres motivos que he dicho antes, porque la escala que ha adquirido hace imposible que se elimine sin provocar una gravísima recesión global que no la aguantaría el mundo, porque realmente los bancos centrales han comprometido esa asistencia financiera permanente y porque estamos en economías muy endeudadas y además muy subsidiadas y van a seguir siendo muy subsidiadas. El modelo social del siglo XXI no va a permitir un endurecimiento monetario grande. Sí es verdad que realmente los bancos centrales van a hacer un endurecimiento monetario limitado. Es decir, realmente lo que sí se ha acabado es el whatever it takes de Draghi, es decir, la barra libre, total, absoluta y limitada. Creo que esa etapa de la expansión monetaria se ha acabado. Es decir, la barra libre total, lo que dijo Draghi en 2012, haremos todo lo que sea necesario hasta sin límite de tiempo ni de cantidad, eso se ha acabado. Pero realmente la asistencia financiera permanente a la economía por parte de los bancos centrales y competición permanente de los gobiernos, creo que eso ha llegado para quedarse. Y vamos a tener que convivir, por tanto, con un modelo de represión financiera, con tipos de interés reales negativos. Hoy en día, aunque han subido un poco los tipos de interés reales son muchísimo más negativos que hace un año, a pesar de la subida que ha tenido ya lugar en parte de los tipos. Es decir, ayer la Fed subió el tipo de intervención 0,25 puntos, del 0,25 al 0,50, bueno, la banda es 0,25 al 0,50, pero claro, es que la inflación americana está en el 7,9%, quiere decir, los tipos reales hoy son 7 puntos y medio, negativo. El año pasado la inflación estaba en Estados Unidos al 2, por lo tanto el tipo negativo real era menos 2, ahora es menos 7 y medio, ¿no? Quiere decir, vamos a tener que convivir con ese escenario, el mundo va a convivir con ese escenario de asistencia financiera permanente. Quiero decir, no habrá happy 20s, no habrá el whatever it takes, pero tampoco vamos a volver al viejo mundo del siglo XX de restricciones monetarias. No va a haber un Paul Volcker como no hubo en la Fed del siglo pasado que ponga los tipos al 10%. Es mi opinión, puedo estar equivocado, pero creo que todo indica que va a ser así, ¿no? Por tanto, no ha acabado el proceso de expansión monetaria cuantitativa y tipo de interés cero, simplemente está en una fase algo más comedida, ¿no? El segundo proceso, el proceso de la innovación tecnológica, también, bueno, hemos visto estamos viviendo, ¿no? En los mercados.
mercados a partir de septiembre y más aún, más claramente a partir de enero, una cierta corrección, sobre todo en las tecnológicas, ¿no? Algunas compañías tecnológicas que estuvieron muy de moda, como el caso, de, por ejemplo, de Peloton, la compañía que hace gimnasia en casa por online, o Uber, o el propio Netflix, o